Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, apreciable público de la Arena San José. Estamos con un gladiador, pero sobre todo con un caballero y con un campeón que sabe cumplir sus apuestas. Chamaco Maravilla, cuéntanos, ¿cómo te sentiste en este enfrentamiento? Pues mira, como ves, en esta lucha salí perdedor. La verdad me llevé la victoria con toda la gente que me vio. Sí, mi amigo, pero mira, perdedor no lo eres porque mostraste que tienes recursos, tienes con qué defender tus cosas. Y Viper no la tuvo fácil, también la sudó, también tuvo miedo, hubo un momento de duda, pero sobre todo no eres perdedor porque supiste cumplir. Hay personas que apuestan su cabellera, apuestan sus máscaras y no cumplen, se van de la arena y no los vuelves a ver. Pero pues cuéntanos, ¿tenemos este chamaco para mí ya para más tiempo o ya van a ser las últimas veces que te vamos a ver aquí? Mira, yo vine a encajar bandera de esta arena. La verdad, como ves, el cuello crece, pero yo quiero esa máscara de Black Viper y voy por ella. Excelente, Viper. Ya sabes, cuida tu máscara. La salvaste ahorita, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Algún otro luchador que tengas en la mira, mi hermano? Pues mira, en la mira siempre va a estar el señor Infarto. La verdad, me he dado muy buenas batallas con él y sabe que puedo, que lo puedo. Sabe que lo voy a derrotar alguna vez. Bueno, pero es que también Infarto es un señorón, entonces claro, hay que apurarnos a meter un reto, una cabellera, una máscara, un campeonato, porque si no, al rato el asilo ya no nos lo va a prestar y ya no vamos a ver Infarto, güey. Claro, yo voy por su máscara, güey. Bueno, ya sabes, muchas gracias, amigos. Estamos en vivo desde la Arena San José, segundo aniversario, 27 de noviembre. Un saludo, hermano, que quieras dar a la gente que vino, a tus seguidores, a tus amigas, a tus novias, amigas, amigos, novios. Un saludo a toda la gente que me sigue. Excelente, gracias, bravo.